aquí me queda muy claro que no siempre va a ganar el más fuerte, aquí va a ganar el que tenga más habilidad mental, pues. O sea, aquí el que tenga una gran mentalidad y un buen corazón, ese siempre va a tener mucha posibilidad del triunfo. Obviamente también existen los que son menos buenos, por no decir malos, ¿verdad? Pero que Sí. tienen mucha determinación, que no respetan a nadie, sea quien sea el nombre, y ellos también siempre van a tener la posibilidad de ganarle a cualquiera. Pero aquí, más que la fuerza, es la destreza que puedas manejar arriba del ring. ¿Y cuál es ese nivel, esa destreza o esa estrategia dentro del ring? No, por ejemplo, que sepas tú cómo boxearle a un boxeador, a un fajador, por decir. Fajadores, o sea, para que sepas, los fajadores son los que van siempre buscando la pelea adentro, pues ellos no andan sobre las puntas de los pies ni nada. Ellos siempre van para adelante, golpeando por donde sea, tirando golpes por todos lados, sin importar lo que vayan a recibir. Entonces ahí tú tienes que usar el cerebro, tienes que usar una mentalidad triunfadora siempre, pero Sí. sobre todo de una buena estrategia. ¿Qué es una buena estrategia? No estar sobre las cuerdas con ese boxeador, porque en las cuerdas es más peligroso. Siempre andar sobre la punta de los pies y tirando los golpes rectos o los uppers, haciendo finos. O sea, usar mucho el cerebro, pues, para poder descifrarlo y que él se pueda entregar en dado caso de que haya un knockout o Sí. de ganar una pelea muy clara, pues, por ese lado. Sin Sí. correr, obviamente, evitando que te golpee y golpeándolo tú. Es como como estar jugando ajedrez, ¿no? Dentro de Eso ahí, ¿no? Y es un movimiento por juego, movimiento. de ajedrez, Es un sí. juego de ajedrez. Pero, o sea, técnicamente, por ejemplo, yo entiendo esto de que hay un concepto de dominar el ring. ¿A qué se refiere eso? O sea, ¿en qué momento se intercambian los papeles? ¿En qué momento uno mueve y el otro defiende? O sea, no me queda muy claro eso. Aquí es muy importante, se que tú quieres ser manager, ¿verdad? Quieres Tal vez, tal implementar. vez. Es muy importante que siempre tengas tú la. Siempre tengas el. Seas tú el primero de manejar la pelea, pues. Tener la prioridad siempre de manejar el ring. ¿De qué manera? Haciendo ver que tú traes una estrategia mejor. ¿Cómo? ¿De qué manera? Si tú esperas a que el otro te dé su mejor golpe, ahí tú ya estás cediendo la iniciativa, pues. Entonces. Okay. Es como en el básquet que aventa el balón y que le Que agarra la gane, primero. o sea, Okay. exactamente así es. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues que tú seas el primero en implementar tu estilo e imponerlo en el ring, pues en la pelea. ¿Y cómo es que dominas el ring? Pues manejando bien las piernas. Hay que saber bien tener sexto sentido cuando viene un determinado golpe, cuando está cerca de las cuerdas, cuando está cerca de la esquina, pues qué golpe te va a tirar, porque todo eso lo practicas en el entrenamiento. Y eso mismo te lo da el oxígeno, la oxigenación que traiga, la preparación. Obviamente, de eso de correr y entrenar duro, pues te abre muchas opciones también en la mente, porque la mente está oxigenada, está sana, Sí, entonces claro. Igual aquí me tienes pasa, o más sea, cuando hago destreza. ejercicio yo platico mejor con la gente que Exactamente, viene. así es. Entonces, ¿y qué pasa cuando andas, no sé, andas drogado o que andas No, cansado o que pues andas no como, funciona igual. exactamente, que andas crudo, como decimos Sí. también? Es muy diferente el panorama que se te amplía cuando estás sano y que estás oxigenado. Sí, y sientes que está como, o sea, cuando entra al ring, ¿qué se siente específicamente? Siente como que La si se verdad no detuviera el siente tiempo. nada, o sea, no siente las Nada. piernas, la cama, nada, porque está lleno de miedo, pero eso también se tiene que controlar. A muchos le da pánico escénico, porque puedes que sea un buen boxeador en el gimnasio, que tú digas, no, este güey va a ganar la pelea, no, este va a ser campeón del mundo. ¿Por qué? Por tu sagacidad, por tu habilidad en el gimnasio, pero ya arriba del ring es otra cosa, cuando ves a tanta gente, cuando ves a un oponente diferente al que tú entrenaste. Y pues muchas veces eso se lo come al mismo boxeador, y se cierra, perdón, Sí. se cega por todos lados, y ya no puede ejecutar el plan que traía.